México ya está pasando. Tiempo aire del gobierno de la Ciudad de México. Se está ocupando en el transporte público que más mueve gente en la ciudad, que es el metro. Lo están utilizando una parte de ese tiempo que le corresponde al gobierno para pasar en estas pantallas del metro de la ciudad la televisión rusa. ¿Cuánto costó eso? ¿Dónde se cobró? ¿Dónde se pagó? ¿O qué contraprestación al gobierno de la Ciudad de México? ¿O será que a las campañas electorales de la Ciudad de México tendremos esa injerencia? Entonces, me parece muy delicada, porque ya no solamente quedó en un anecdotario, es parte hoy de la programación que tiene el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México en sus televisiones prácticamente todos los días. Ahora sí, la última, Dolia. Sí, sobre ese tema, qué bueno que lo mencionó. ¿A quién responsabiliza de eso? Por supuesto, al jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el responsable de haberle permitido que la pauta. Espérenme, no me acuerdo. Sí. La repetimos. Segunda toma, perdón. Claro. Directamente al jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el responsable de que el tiempo aire otra en el vez, transporte lo que estaba público, grabando, ¿no? en el transporte público, sea o se le haya dado una parte a la televisora rusa. Eso es. Y él tendría que contestar cuánto le costó, qué beneficio recibió en contraprestación el gobierno de la Ciudad de México o qué intercambio comercial, porque eso puede pasar. ¿Qué intercambió la ciudad con el gobierno ruso por esos 2.5 millones de usuarios de la Ciudad de México solamente que están todos los días viendo ese canal ruso en las instalaciones, insisto, del transporte público más importante de la Ciudad de México? Por eso se viene una andanada judicial y de elección de Estado, porque están ocupando los tiempos oficiales, inclusive para intentar colar a lo que muchos de sus aliados o muchos de sus planteamientos quieren hacer dentro del país y dentro de la ciudad.